Bueno, pues todo este proceso con mi cabello afro, porque yo antes solía llevarlo alisado, pues ha sido un proceso de deconstrucción y de desaprender muchas cosas y de sanar muchas cosas, pero también, sobre todo, es un proceso de amor propio, de mostrar lo cómoda que estoy yo con mi negritud y sobre todo lo que significa ser para mí una mujer negra y saber muy bien que lo que he logrado no lo he logrado por ser o a pesar de ser una mujer negra, sino precisamente porque soy una mujer negra y sé lo que eso conlleva en esta sociedad y en esta tierra.